Hola, ¿cómo están? Espero que lleven bien el día y espero que les apetezca también estar con nosotros compartiendo este ratito precisamente en este espacio llamado Día a Día. Un espacio que hoy vamos a comenzar hablando de teatro, de títeres, de una sala prácticamente emblemática ya en nuestra ciudad, que vamos a recordar unos buenos tiempos, pero que en este momento pues no está viviendo precisamente buenos momentos. Y para ello tenemos con nosotros al director de la sala La Carreta, Francisco Pérez. Buenas tardes, Francisco. Muy buenas tardes. Digo bien, Sala La Carreta, yo creo que es un lugar emblemático, una sala de títeres, de marionetas, quizá yo la recuerdo de toda la vida, claro, habrá gente como yo que la recuerde de siempre, pero son muchos años de la Sala La Carreta. Son 23 años de Sala La Carreta en la ciudad y bueno, es un proyecto de ciudad. Cuando hablamos de Sala La Carreta como el teatro de títeres, el teatro de títeres de Sala La Carreta, estamos hablando de uno de los cuatro espacios, de los cuatro teatros de títeres que hay en toda España. Sí, además de la Comunidad Valenciana, creo que es En la la Comunidad única. Valenciana solo dos, el Teatro de la Estrella en Valencia, Dos. y nosotros somos únicos en toda la provincia de Alicante. Pero luego, a nivel de Europa, que sí que hay más, pero te tienes que ir a ciudades como Lyon, como París, como Londres, como Milán, en Roma. Bueno, no somos No. tantos los teatros de títeres, no hay, en Europa hay más, pero no hay tanto. No es fácil Realmente, de encontrar una sala de títeres cerca. una ciudad que tenga un espacio de un teatro de títeres, bueno, es un lujo. Es un lujo contar dentro de las infraestructuras culturales, pues eso, con un espacio como el nuestro, como un teatro de títeres. Nosotros tenemos el lujo de, bueno, de momento no poder contar, pero sí de poder contar con la Sala La Carreta desde hace 23 años, como dices. ¿Cómo fueron los comienzos de la sala? Cuéntame un poquito. Bueno, pues llenos de ilusión. Nosotros veníamos de Salzburgo, de un festival de teatro de títeres. En Viena y pasamos por Salzburgo pues para conocer y ver un teatro emblemático que hay allí, que es el Teatro de Marionetas de Salzburgo. Vinimos totalmente enamorados y nosotros decíamos que queríamos un proyecto para nuestra ciudad así, un teatro emblemático, algo que fuera un referente cultural en la ciudad. Y con esa pasión y con esa locura, porque era un poco locura, nos enredamos la manta a la cabeza y comenzamos este proyecto maravilloso que nos ha dado muy buenos momentos, mucha felicidad, sobre todo por el encuentro con el público, con el encuentro con los colegios, con los niños. Y bueno, y ahora, como decías, pues estamos pasando momentos difíciles que espero sepan reconocer pues todo el trabajo que hay detrás y que pues el ayuntamiento haga lo que tiene que hacer, lo que hacen en todas las ciudades, que es apoyar pues un espacio tan emblemático y tan singular, es la Sí, palabra. tan singular y además diciendo que es muy complicado encontrar una ciudad donde tenga una sala de títeres y marionetas. No es fácil, entonces yo entiendo que bueno, pues se debería intentar conservar en la medida de lo posible. Mira, como has hablado ya del tema que estáis viviendo, luego, si te parece, recordamos alguna cosa. Vamos a ir viendo además imágenes durante esta entrevista de la Sala La Carreta y de todo lo que allí habéis realizado hasta ahora. Y yo me imagino que los tiempos en los que estamos viviendo, Paco, habrá sido complicado. Y hablo de este último año y medio. Puede ser que todo esto que ahora está pasando venga de este último año y medio o un poquito antes, que bueno, pues Sí, se ha vivido momentos en los que bueno, muchísimos lugares han tenido que echar el cierre sí o sí. bastante antes. No, a ver, yo evidentemente el problema de la pandemia, el problema de la reducción de aforos, el problema de la no imposibilidad de salida de los centros escolares a realizar salidas al teatro escolar, evidentemente ha sido la gota que ha colmado el vaso. Pero el vaso ya estaba lleno. Quiero decir, Estabais ahí rebosando ya. no es de ahora, el problema ya venía de muy lejos. Date cuenta que durante estos 23 años, nosotros afortunadamente en los últimos años, en los 2 últimos años,
antes de la pandemia, hemos contado con la ayuda, con la generosa ayuda de la Generalitat Valenciana, del Instituto Valenciano de Cultura, que a pesar de que el ayuntamiento no estábamos recibiendo una ayuda del ayuntamiento, que para ellos eso es algo fundamental, porque si un proyecto no recibe la ayuda de su propio ayuntamiento, ellos entienden, les caben dudas. A pesar de ello, bueno, rompieron un poco el maleficio y hace un par de años empezaron a ayudarnos como sala. Todas esas ayudas han servido para poder, se han vertido en la ciudad, en la programación. Y en de la sala. Propia sala también. Claro, porque... en la propia sala, pero ni siquiera en la infraestructura, sino en la programación, en lo que al final disfruta la gente, ¿no? Que es la programación. Por Sala La Carreta han pasado decenas, centenares de compañías de todo el Estado y sin duda de ningún tipo podría asegurar que han pasado los mejores espectáculos de teatro de títeres de todo el Estado. Yo tengo datos incluso. Son como 20 temporadas, 1.800 representaciones, 120 espectáculos nacionales e internacionales. O sea, que se dice pronto muchas, muchas sonrisas en Elche y provincia. Como 160.000 espectadores. Seguro que esto es así. Sí, eso es a grandes rasgos. El otro día hacíamos cálculos y decíamos, realmente estamos ya por encima de los 200.000 espectadores. Seguro. Pero bueno, esa ha sido un poco la tónica. Pero quería decir que antes de esos de esos últimos años donde sí el IVC, la Generalitat Valenciana, ha apostado por nosotros, todo el proyecto ha estado siempre, ha contado con la financiación propia y ha contado con el esfuerzo personal como unos mecenas de la compañía. La compañía trabajábamos parte de toda esa parte de esos 150 espectáculos anuales que más o menos aproximadamente se venían haciendo, pues un porcentaje importante, lógicamente, lo hacía la propia compañía. Y como una suerte de compañía residente, destinábamos parte de las entradas de esos espectáculos para financiar a las compañías foráneas que venían. Claro. O sea, ya te digo, hemos estado siendo mecenas de la cultura para la ciudad de Elche. Lo hemos hecho siempre con mucho cariño, siempre con una sonrisa. Pero ya veníamos hace tiempo acusando pues una bajada importante, ya desde la otra crisis, desde la crisis del 2008. En 2012 también hubo un antes y un después, donde todo se volcó, los colegios también, por ejemplo, dejaron de salir porque como protesta, y además lo entiendo perfectamente por la crisis y los recortes que estaba sufriendo educación, etcétera. Ya desde entonces ya venimos arrastrando unas dificultades muy grandes. Como dices, el vaso se fue llenando, se fue llenando y últimamente estábamos pidiendo socorro, pero no se lo creían. Y bueno, hemos llegado. ¿Y qué pasa ahora con la Sala La Carreta? ¿En este momento la tenéis cerrada? Sí, en este momento nos quedaban 11 representaciones hasta final de temporada que nos hemos visto en la obligación de suspender. Jamás en 23 años habíamos suspendido un espectáculo. Jamás. Y después de 23 años nos hemos visto en la obligación de suspender. Y, lógicamente, un teatro sin programación es un teatro cerrado, es un almacén, o como decimos por allí, un criadero de polvo. Yo supongo, Paco, que eso os debe poner muy triste, no solo por lo que hacéis en sí, que ya no podéis hacer, sino por algo que empezasteis con tanta ilusión y un lugar donde lo que hacéis es repartir sonrisas, hacer que la gente se divierta, además algo, pues... difícil de encontrar también, como es un teatro de títeres, una sala de títeres y marionetas. Yo creo que os debe poner muy triste. Sí, es cierto que desde que tomamos la decisión, bueno, que nos vimos obligados a tomar esa decisión, no hubiéramos querido, pero es que no podíamos más. Ya nos habíamos quedado sin fondos, nos habíamos terminado las pólizas de crédito. Claro.
y no había forma humana de poder seguir, a no ser pues que nos empeñáramos hasta las cejas y no estábamos dispuestos. Pero, disculpa, eso, es verdad que todo esto nos entristeció mucho, muchísimo, pero también la verdad es que ha servido para que aprendamos a valorar pues la cantidad, pero muchísimas, apoyos, cariño que hemos sentido del pueblo, de la ciudad de Elche. Claro. Hay amigos de Sala La Carreta, un grupo de Facebook de amigos de Sala La Carreta, montaron un Change.org para la recogida de firmas. Hay cerca de 2.000 familias, personas de la cultura que han firmado ese manifiesto en el que solicitan la ayuda pues, del Ayuntamiento de Elche para que apoyen a La Carreta. Hemos recibido el apoyo, tenemos casi medio centenar de colegios que me consta que están recogiendo las firmas, porque Sala La Carreta ha sido, además de ese lugar emblemático por ser un teatro de títeres, ha sido uno de los dos puntales donde se ha sostenido la mayor oferta de teatro escolar de toda la ciudad de Elche. Claro. En la ciudad de Elche, de teatro escolar y teatro familiar. La mayor oferta de toda la ciudad. Lógicamente, ese trabajo con las escuelas, pues evidentemente dice, ¿y ahora qué? Nos quedamos sin esa oferta cultural. Los han movilizado. Pero no solamente eso. Hemos recibido los apoyos de todas las asociaciones culturales y empresariales de toda la comunidad valenciana, que también me consta le han hecho llevar un manifiesto a la concejalía y al alcalde pidiendo el apoyo. Hemos sentido mucho cariño. Es cierto que empezamos tristes, pero también es verdad que nos estamos sintiendo muy respaldados. ¿Qué necesita, Paco? ¿Qué necesita ahora mismo la sala, La Carreta? Ya no digo vosotros, la sala. ¿Qué necesita la sala en este momento para volver a reabrir sus puertas y continuar con esa programación? ¿Qué le pedís al Ayuntamiento de Elche? Pues pedimos evidentemente apoyo económico para poder mantener pues la programación que tan feliz ha hecho a la gente durante todos estos años. Y que no todo ese esfuerzo caiga sobre las espaldas de la compañía, que es quien ha estado soportando. Los teatros, todos los teatros, no el nuestro, todos los teatros son deficitarios per se. La cultura es deficitaria per se. Y hay un dicho por ahí que dicen que los artistas, la cultura para los artistas es un servicio. Para la ciudadanía es un derecho y para la administración una obligación. Lo único que queremos es ese apoyo. Yo creo que al final todo esto ha servido un poco pues para poner las cosas en su sitio. Creo que al final se están dando cuenta, de hecho en la última reunión con Carlos González y con Carlos González, nuestro alcalde. Y con Marc Antón, finalmente Carlos González dijo, a ver, no es una cuestión de falta de presupuesto, es una cuestión de falta de encaje, de buscar el cómo hacerlo, por el hecho, bueno, pues que nosotros somos una empresa de artes escénicas, pero al fin y al cabo, pues para ellos una empresa, y como que lo veían difícil. Nosotros le hemos dado en varias ocasiones le hemos puesto ejemplos de ciudades que tienen estos apoyos, además con todos los partidos políticos y con... No es una cuestión de estos lo hacen y los otros no, no, absolutamente todos los partidos políticos. Por ejemplo, ayer, este fin de semana, la compañía, estuvimos trabajando en Zaragoza y... sabiendo precisamente pues, cómo estaba el tema, porque ha llegado, claro, la noticia ha corrido por toda España. Unos compañeros de teatro fueron a vernos, a ver el espectáculo, y después de la función hablábamos sobre la problemática, y ellos, precisamente esa compañía, Teatro Arbolé,
tienen una sala. Son una de las tres salas privadas que tiene en la ciudad de Zaragoza. Aquí solo somos nosotros solos, somos únicos, y ellos allí tienen tres salas privadas. A mí me parece que es justo la proporción ideal, porque Zaragoza tiene 750.000 habitantes y Elche tiene unos 250.000, ellos tienen tres salas y nosotros tenemos una. Ajá. O tienen una, ¿no? Tenemos una. Las tres salas estaban reguladas con un convenio de colaboración con el ayuntamiento. Desde hace 10 años, dice, pero es que en estos 10 años ha pasado por el ayuntamiento el PSOE, han pasado, Zaragoza en Común, que es la vertiente esta de Podemos y de allí de Zaragoza, y ahora mismo estaba el PP. Dice, a nadie, absolutamente a nadie, se le ha ocurrido decir que esto no se puede hacer. Absolutamente todo el mundo entiende que hay que hacerlo. He de decir que nosotros hemos recibido en estos días llamadas de todo el mundo, de casi todas las formaciones políticas, ofreciéndonos su apoyo. Podemos, por ejemplo, sacó un manifiesto que lo publicó, pero tenemos, por ejemplo, Contigo Elche, Carlos San José, de Contigo Elche, hizo un escrito precioso que nos conmovió muchísimo, porque él es maestro. Es maestro del Colegio San Fernando y hablaba desde la vertiente política, donde no podía, decía que no podía estar más de acuerdo con las palabras de Antonio Amorós, que también, ex concejal del PSOE de Cultura y ex diputado de Cultura, en el que Antonio Amorós hablaba, bueno, hacía un repaso histórico por todo el recorrido de la carreta. Incluso llegaba a decir que la ciudad de Elche estaba en deuda, en una deuda cultural con la carreta. Yo no sé si tanto, nosotros no queremos que nos pongan una calle ni nos den una plaquita, lo que queremos es que nos ayuden y que sepan apreciar lo chulo, la diferencia, el hecho diferenciador de tener una ciudad con un teatro de marionetas. Que, como decimos, escasea tanto este tipo de espectáculos, además, y sobre todo de tener salas. No, luego espectáculos, ya está, compañías hay claro, muchas. Claro, eso iba a decirte, luego están las compañías que giran, porque la carreta también tiene su compañía, pues que hace sus espectáculos y que irá girando, pero hace falta que en la ciudad tengamos o continuemos con la sala La Carreta, que, bueno, tantas sonrisas ha arrancado y tanto hemos disfrutado la mayoría de nosotros desde niños. A ver qué colegio no pasó por La Carreta en un momento dado. Estáis, Paco, en plena negociación, entiendo, todavía con esto, porque hace muy poco tiempo hablasteis y era casi un, bueno, no un no, pero sí una mínima posibilidad. Yo no sé si las negociaciones desde ese momento hasta ahora han avanzado un poquito, se abre un poquito más la puerta. Tengo, el otro día escribía un post en Facebook que decíamos que teníamos, que se abría un hilo de esperanza. Un hilo de esperanza, ya digo que finalmente pudimos reunirnos con Carlos González, con el alcalde, y que él decía que no era un problema de dinero, sino de encaje, y que iban a hacer el esfuerzo de buscar las fórmulas. Yo estoy totalmente seguro que a poco que busquen las van a encontrar, porque hay muchos ejemplos de ciudades en España con colaboraciones similares a la nuestra. El otro día hablaba, de hecho, me llamó el otro teatro, uno de los otros teatros de títeres de España, La Puntual de Barcelona. La Puntual de Barcelona lo hacen de otro modo, no tienen un convenio. Cada año se presentan a los proyectos culturales de la ciudad. Y cada año pues presentan su proyecto de actividad y reciben la ayuda del Ayuntamiento de Barcelona. En Zaragoza lo hacen a través de convenios. En Valencia, un proyecto de competitivo entre salas, porque hay muchísimas salas en Valencia, hay como del orden de 16, creo recordar, o 18 salas en Valencia, entonces lo hacen pues a través de un proyecto
con una de subvenciones para salas, donde cada uno presenta su proyecto en función de los puntos. Sí, y tal. Sí, bueno, este no es el caso nuestro, porque no podría ser de ese modo. O sea que fórmulas hay, y yo creo que, bueno, ahí estaba el compromiso. Ahora mismo estamos a la espera. Ahí está. Si hay una buena noticia, es que parece que están intentando encontrar la manera, que ya no es un no. A ver si pronto volvemos a encontrar la sala a la carreta abierta y Paco, y vienes y nos lo cuentas. Por supuesto. De nuevo nos llevamos esa alegría de saber que volvemos a contar con la sala a la carreta y con todo vuestro buen hacer y esa ilusión con la que comenzasteis todo esto, que se nota que es vocacional también lo que hacéis allí en la carreta, pues que siga para adelante. También aquí en esta casa tuvimos la suerte de contar con la compañía La Carreta, no quiero despedirte sin puntualizar eso, porque aquí en Teleelch tuvimos a Kiko y Quirico. Que erais los encargados de que ese espectáculo lo pudiéramos emitir a través de la pantalla, a través de la televisión Teleelch. Qué tiempos. Hace ya mucho de aquello, ¿verdad? Mucho, ha llovido mucho. Yo creo que quienes se acuerden de aquello ya tienen una edad. Ya tenemos una edad, los que se acuerdan de aquel Kiko y Quirico. Fue una experiencia maravillosa, la verdad. Eran un poco los inicios de Teleelch, también los inicios de La Carreta como compañía, hace 30 y tantos años. Sí. Y bueno, fue un proyecto precioso donde hicimos 43 episodios. Sí. 43 episodios no está son mal, muchos episodios. Está mal para empezar. O sea que, bueno, pues fue un placer contar con vosotros en aquel momento y seguro que muchos de nosotros lo pasamos bomba viendo a Kiko y Quirico a través de Teleelch. Y lo que queremos es seguir viéndoos trabajar, seguir viendo espectáculos en La Carreta y seguir disfrutando de esos títeres y marionetas, que es tan difícil encontrar una sala que te dé pues esa alegría y esas sonrisas con tantos niños y adultos también, claro, sí. Vamos y disfrutamos de la sala. De hecho, todas las familias vienen diciendo: los niños son la excusa perfecta para venir. Te digo yo a ti que sí. Quien no tenga niños, que coja al sobrino o al vecino, pero que se los lleve a ver un espectáculo de los vuestros. Espero que pronto podamos volver a disfrutar de ello. Ojalá. Y lo he dicho, Paco, si hay más noticias, vienes y nos las cuentas, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias, Paco, ha sido un placer. Hasta luego. Bueno, pues hablamos de cultura y hablamos no solo de cultura, sino de teatro, de títeres, marionetas, de pasarlo bien, de sonreír, que al fin y al cabo se trata de pasar buenos momentos. Tenemos la suerte desde hace ya muchos años, 23, de contar con la sala La Carreta, a ver si vuelve a reabrir sus puertas, y se lo contamos aquí también en este espacio, en Teleelch. Lo siguiente es que les dejo, pero va a ser nada, unos minutitos, porque a la vuelta seguimos hablando de cosas interesantes que tienen mucho que ver además con el día de hoy, que creo que es el Día Mundial de los Océanos, así que no se vayan. Pues ya estamos de vuelta. Como les hemos adelantado, hoy es 8 de junio, hoy es el Día Mundial de los Océanos y no podíamos elegir mejor día para tener a la invitada que tenemos en este momento, que es Lucía Pérez. Ella es miembro de la Oficina Ambiental, el Área Ambiental y Desarrollo de la UMH. Buenas tardes, Lucía. Buenas tardes. Digo yo, no podíamos elegir mejor día para hablar de una actividad que vais a realizar el próximo día 12... y que se trata de hacer una limpieza importante dentro y fuera del mar. Serán los Arenales del Sol, si no me equivoco. Cuéntanos un poco la actividad. El día 12 de junio, en conmemoración con el día de hoy, con el Día Mundial de los Océanos, se ha iniciado a nivel nacional una campaña que se llama La Cara Invisible del Planeta, en la que distintas organizaciones a nivel de toda España vamos a realizar voluntariados de limpieza de fondos y limpieza de playas. Uh-huh. En este caso, la Oficina Ambiental de la Universidad hemos organizado la limpieza de fondos y de la playa de los Arenales del Sol. ¿Cómo de importante es para el medio ambiente que, primero, no ensuciemos ni el mar ni la arena o las playas? ¿Cómo de importante es, si eso ocurre, pues que cada cierto tiempo tengamos el conocimiento de, por ejemplo, apuntarnos a estas actividades como la que tenéis el día 12? ¿Cómo de importante es para el medio ambiente? Es muy importante. A veces no somos conscientes de que nuestros hábitos de consumo y nuestras acciones repercuten directamente en el medio ambiente.
medio ambiente del que lo necesitamos para sobrevivir, somos totalmente dependientes de él y nos repercute directamente a nosotros. Los residuos que echamos en el entorno natural están en contacto con los animales, animales que luego comemos, y todos esos compuestos al final los llegan Hablamos, a nuestro ejemplo, organismo. Del plástico, por ejemplo, que son incluso, creo que está incluso en la arena, hay microplásticos en la arena, que es donde estamos, pero luego tienes toda la razón. Es como que si lo tiras al mar y se hunde, no se ve, parece que no está, pero hay todo el ámbito marino, esos animales, pues se lo pueden comer, sí. Y luego te lo vas a comer tú. O sea, sí. Si es que al final va a volver a ti, es como ciclo. Si fuera un boomerang, ¿no? Es algo que te va a volver. Sí. Tenemos que ser conscientes de eso, además de todos los animales que pueden llegar a morir por, hemos visto algunas imágenes en algún momento, por esos plásticos, por ejemplo. Sí, de ahí el nombre de la campaña, es la cara invisible del planeta. Parece que toda la basura que está en los fondos marinos es invisible y si no la vemos es que no existe. Y lo que comentas, el plástico, bueno, es un material que se va degradando y se va haciendo en pequeñas partículas. Estas partículas son ingeridas por peces, y esos peces nosotros al final los consumimos, estamos en la cúspide de la pirámide alimenticia, y al final todos estos compuestos plásticos los incorporamos a nuestro organismo. Estamos viendo imágenes en este momento de buzos, y es que, por ejemplo, una de las actividades que va a haber es que contáis con buceadores acreditados, un equipo de buceo autónomo que se va a ocupar de, bueno, pues la imagen que estamos viendo, de recoger esa basura. Exacto. Que es la que no se ve arriba, sino la que no flota, que está en el fondo marino, de limpiar en la medida de lo posible también, ¿no? Sí, tenemos la limpieza. Eso lo hemos diferenciado en dos partes. Primero tenemos una limpieza de fondos marinos en la que participarán buzos acreditados, y luego ellos pues se encargarán de subir a la superficie toda la basura que encuentren en el fondo marino, y luego también contamos con nadadores experimentados en aguas abiertas que también recogerán los productos que estén en el fondo marino, en este caso bajarán en apnea. Y luego también, pues, gente que puede ir en kayaks, ir recogiendo todo aquello que, por ejemplo, ahí tenemos las imágenes, recogiendo todos esos residuos que sí se ven arriba, o que los propios buzos igual suben a la superficie para que los podamos recoger. Sí, la función de los kayaks eso es facilitar el transporte de los residuos que suban a superficie por parte de kayaks o de los nadadores, facilitar el transporte hacia la orilla, donde nosotros ya pues haremos la clasificación pertinente. No solo eso, también limpieza de playas. Sí. Que eso sí que se ve, que este veranito nos vamos a ir, bueno, ya estamos yendo a la playa y a nadie le apetece encontrarse las basuras que podemos llegar a encontrar. Para esto, además, nos podemos apuntar, ¿no? Sí. A cualquiera de estas actividades. Cuéntanos un poco, sí. ¿Cuándo va a ser la actividad? ¿Y dónde? Empecemos por ahí. Pues la actividad va a ser el sábado 12 de junio en la playa de los Arenales del Sol, de 10 a 1 está programado. Está cerquita, pondremos nuestro punto central con las carpas, cerquita del antiguo hotel de los Arenales del Sol. Y toda la gente que quiera se puede apuntar a estas, tanto a buceadores, si tienen la acreditación la PADI. También se pueden apuntar como nadadores en aguas abiertas, tienen que cumplir unos requisitos, que claro. Es un mínimo de años de experiencia nadando en aguas abiertas y venir de un club de natación. Y luego también la limpieza más clásica, la de a nivel de orilla, donde la gente barrerá, haremos distintos grupos para no acumularnos mucha gente, con un monitor que resuelva dudas en cuanto a separación de residuos. Claro. Y barreremos pues la playa de los Arenales. Sería buena idea apuntarse en familia. No sé, me viene sí. a la cabeza que el día 12 podemos ir con los peques sí. Y la familia, pues para que puedan colaborar en un momento tan importante como este, crear conciencia, uno mismo también adquirir esa conciencia de cómo están las playas. Sí, mucha de la gente que se ha apuntado nos escribe, voy a ir con mis hijos, esperarnos a todos allí el día 12. Es una actividad. Entonces, sí, van a ir, es una actividad al aire libre. Estás haciendo, poniendo tu granito de arena por la limpieza de un entorno natural, y cuanto más pequeños vayan, pues antes le calará el mensaje de respeto. Mejor es bueno, porque así ya desde chiquititos, como dices, ya van creciendo con ese mensaje de no sé si seguirán limpiando las playas, pero seguro que no las van a ensuciar. Exacto, esa que es ya clave. Es importantísimo, porque cuanto menos manchemos y ensuciemos, menos habrá luego que limpiar. Eso lo tenemos claro. ¿Qué incluye esta actividad?
Pues esta actividad incluye, bueno, la limpieza depende de la zona en la que uno se inscriba. Luego en la oficina ambiental proporcionaremos el material necesario, las bolsas, los guantes reutilizables, para que todo el mundo que tenga... sepan que eso lo tienen incluido, que se les dará esa bolsita y esos guantes para que no tengan problemas. Luego, si hay alguna persona voluntaria que quiere hacer la actividad de buceo y, por ejemplo, no tiene el material, el neopreno o la bombona, también eso también se le proporcionaría. Puede haber gente que esté bastante experimentada, pero bueno, no tenga el material necesario, pues que también se lo proporciona. Sí, eso es importante. Se lo proporcionamos. Yo creo que, a ver, hay que apostar por alcanzar ese desarrollo sostenible que tanto necesitamos, que está muy bien disfrutar de nuestro entorno, pero está mejor si, pues oye, aunque no lo hayamos manchado, colaborar en una acción como la que estáis haciendo desde la UMH para poder limpiar esas playas y ese fondo marino, que además hacéis ahí una labor fantástica reuniendo buzos, nadadores, los kayaks y todo lo demás para poder realizar esta labor. No es la primera vez que lo hacéis. A nivel de limpieza de fondos, tan grande, sí. Sí. La oficina ambiental ha organizado, bueno, organiza de manera periódica recogida de residuos, sí. A veces en playas, a veces hace poco, el mes pasado, tuvimos una en el entorno del río Vinalopó o en el pantano de Elche. Sí. Pero en este caso, el incluir también la parte de fondo marino con buzos es la primera vez y la verdad es que hemos tenido mucha colaboración. Sí. Ha habido mucha respuesta. Sí. Pues eso esperamos y que queráis repetirla, porque, bueno, aunque va a haber que hacerla de vez en cuando, si eso está claro, ya lo sabemos, y que cada vez colabore mucha más gente. Es una iniciativa, me parece, muy buena, muy interesante para todos y que debemos, pues, pasar ese día 12, pues oye, en familia, como te digo, o con los amigos, y pasamos el día 12 echando una manita que tanta falta hace. Como decimos, ¿dónde se pueden apuntar? Pues tienen toda la información en nuestra página web, que es www.umhsostenible.com. Ahí pone los pasos a seguir, pero inscribirse es muy fácil. Se hace a través de un programa europeo de voluntariado, en el que te piden nombre, apellidos, DNI, y luego ellos proporcionan un seguro de responsabilidad civil y de accidentes para todos los voluntarios. Bien. Entonces es importante que la gente que quiera asistir visite nuestra página web, se inscriba de manera correcta a la actividad para que les pueda cubrir el seguro y todo el material. Bueno, pues esperemos que sea todo un éxito, que se apunte muchísima gente y que esta primera experiencia con buzos y los nadadores, como dices, de momento está siendo muy positiva, que ese día 12 también lo sea. Y nada, pues nos cabe daros las gracias por estas iniciativas interesantes, por el desarrollo y el bienestar del medio ambiente que tanta falta hacen. Y que por desgracia pues va a seguir haciendo mucha falta. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues así terminamos el programa de hoy. Busquen la manera de apuntarse en esta iniciativa tan chula para cuidar del medio ambiente, para limpiar esa playita, para entrar en la universidad y en la UMH y vean cómo se pueden apuntar. Porque me parece algo muy bonito, como digo, que se puede realizar en familia, con amigos y pasar pues un día haciendo algo importante también por nuestras playas, que ya está bien. Y ya está, hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. Espero que les haya entretenido, lo hemos hecho con todo el cariño y volvemos mañana con otro espacio del día a día. Les deseo que disfruten de lo que queda del día de hoy y que sigan con la programación de Teleelch, que todavía hay mucha.